¿Satisfechos? ¿Contentos? Sí, yo creo que sí. Está viniendo bastante gente, ha venido bastante gente de fuera, de Tafalla también. Y bueno, contentos. Es la segunda vez que ya está incluido en el programa oficial. Hace 3 años hicimos un intento así un poco extraoficial que salió bien y nos animó a incluirlo en el programa y muy contentos. ¿Un hueco asegurado en el programa de aquí en adelante para el folclore vasco y el euskera? Sí, para el euskera y para el folclore vasco y para recuperar nuestras canciones es una cosa importante y bueno, pues estamos trabajando también desde la Coral Baigorri para que se vaya recuperando todas nuestras canciones y nuestras costumbres antiguas, sí. Bueno, vais a tener el día completo porque no solamente por la mañana hay comida, por la tarde continuáis. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, pues ahora en principio tenemos ronda, luego tenemos comida popular en la barraca de la Ikastola,
Luego pues seguiremos de sobremesa, haremos otra ronda por el pueblo y a las 8 de la tarde viene Pachi Pérez a compañía a alegrarnos la tarde y acabar bien las fiestas. Es una maravilla, vamos, que él se pone allí con el micrófono y sus músicos y va diciendo a la gente lo que hay que hacer y se anima a cualquiera a bailar. Según tengo entendido, además, hace muy fácil que incluso personas que no hablan el euskera, no lo llegan a entender del todo, se puedan sumar a la fiesta. Sí, perfectamente. Es una fiesta popular y todo el mundo se puede sumar. Y bueno, además, si ves lo que se hace, él a la vez que dice lo que hay que hacer en euskera, porque es de Iparralde y no habla castellano, va haciéndolo, entonces es muy fácil. Luego, cuando ves a los demás, pues te animas. Para los tafalleses que faltan, ¿qué les podemos decir para que se animen, se sumen a la fiesta? Que repartís además las chuletas con las letras. Hombre, entendemos también que es el último día y que bueno, pues la gente está cansada y mucha gente que se ha ido, pero yo animaría a todos los que no pueden estar a que vengan y a los que están forzosamente fuera, que también espero que estén el año que viene. Muchísimas gracias, mucha suerte, que os lo paséis fenomenal en el día de hoy. Eskerrik asko.